Entonces nos castigaban si nos hacíamos cara trastada. Cara a pared no nos dejaban ver la película. Nos metían cara a pared y no nos dejaban ver la película. Entonces, claro, ti mirabas un poquillo para ver si mirabas algo, se chequeía, se vino el consejero que yo llamaba, con un monojo de Chávez, y pum, se echaba con la cabeza. Apañar. Después otra vez vino con la regla, y decíanos así, porque la regla numerada de esas, ¿sabes? Por un lado más gordo y otro por un lado más delgado. Entonces, Chachi decía, ¿quién quiere mejor, petróleo o gasolina? ¿No? Petróleo era la parte gorda y gasolina era la parte delgada. Entonces nos decían, no, petróleo mejor. Pues si acaso, mandábamos las clases, poníamos todos juntos, hacíamos por detrás de los pupitres, ¿no? Pues volando del colegio, poníamos todos alrededor los pupitres. Entonces, lo que iba acertando las preguntas con el profesor Chapatía, ¿no? Iba adiantando puestos. Ya que no sabía, iba atrasando, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaba siempre atrás, claro, porque no me gustaba estudiar. Entonces, lo primero que daba, tenía que darle pau a los 10 últimos, una regla, pegarle. Y un día tuve una casualidad, tuve una suerte que quedé de primero. Él no me apañó un maestro por suerte, se me apañaban todos.